Y en Guayaquil, durante la campaña de prevención del embarazo, autoridades educativas dieron más información sobre el decreto ejecutivo 460 emitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, que rectifica el artículo de ley donde se hablaba sobre la transversalización del enfoque de género. El reglamento general emitido el mes pasado, que en su inciso quinto decía que en las mallas curriculares de todos los niveles educativos, textos escolares y guías docentes incluyan la transversalización del enfoque de género, fue reformado. Ahora el documento oficial precisa la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales. La construcción sociocultural sobre los roles y valores asociados al comportamiento de los hombres, libre de machismo y supremacía hacia las mujeres. Esto luego de que el término nuevas masculinidades generara controversia. El lenguaje puede de alguna manera desinflar algunas de las tensiones. Yo no tengo reparos frente a esas palabras, como les decía, esto viene de la propia ley, pero lo que se ha querido es evitar estas distorsiones que con campañas de antiderechos se han estado ya colocando y preocupando. Además, se aclaró que se hayan emitido textos escolares alternativos o que se vaya a incluir nuevos conceptos en las bibliografías. El Ministerio de Educación no tiene textos alternativos, no ha producido ningún texto complementario, no ha producido ninguna actualización ni curricular ni en los textos escolares. Una vez reformado el inciso quinto, lo único que se mantiene es el plazo de 180 días para la aplicación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Vanessa Robles, Noticiero 1.